Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas del Cusco y del Perú. Muy buenas tardes, Premier, con este ministro de Estado, señores congresistas, señor ministro de Desarrollo Agrario y Riego, queridos compatriotas, con profundo sentimiento patriótico, expreso mi saludo a todos y cada uno de ustedes. ¿Dónde más puede ser un lanzamiento que tiene sentimiento del pueblo? ¿Dónde más la vamos a hacer si no es en la cuna del Tahuantinsuyo? ¿Dónde más la vamos a hacer si no trayendo la voz para unir nuevamente, hermanar la voz de Huáscar y Atahualpa? Compañeros, hermanas y hermanos, pasemos del discurso a la acción. Basta de palabrerías, basta de estar divididos. Hoy en esta hermosa tierra, milenaria, donde se gestó la primera revolución rural andina de Túpac Amaru, jamás olvidaré por qué estoy el día de hoy aquí. Fui elegido presidente de la República por ustedes, y eso merece el más grande honor y sacarme el sombrero al Cusco y al país. Queridos compatriotas, con ese apoyo masivo del Cusco, del Perú profundo, de los agricultores, y con esa fuerza pido la más amplia unidad de todos los agricultores del país. No es suficiente ponerse un chaleco verde para abrir, para hablar de agricultura. No es suficiente levantar una herramienta como simbología si no sabemos sudar la camiseta en la misma chacra. No es suficiente destinar un presupuesto a un ministerio si no llega el producto, no llega el abono al agricultor. No es suficiente el discurso si el compañero que está en la punta del cerro esperando que llegue un camión, que llegue alguien a llevar los productos al mercado. Y no es suficiente los discursos si no arreglamos las carreteras. Hoy tenemos que asumir el compromiso mutuo. Hay un compromiso recíproco. Y desde este espacio, desde el Cusco, los llamo y los convoco al pueblo peruano. Que este gobierno es un gobierno totalmente respetuoso de los poderes del Estado. Es un gobierno totalmente respetuoso de los derechos del pueblo, pero no los derechos en la poesía, sino los derechos de esa mujer campesina, de ese hombre como mi padre. Yo vi a mi padre, a Fabián y a mis hermanos, a Mercedes, desde niño, que nos llevaba a la chacra. Vi a mi padre que me enseñaba a agarrar la rampa, el arado, el yugo, el zapapico. Y vi a mi padre como parte de ese cultivo, como parte de ese esfuerzo. No llegaba toda la olla, no llegaba todo a su bolsillo. El sudor de él y de nosotros, parte de eso servía para pagar al hacendado de la chacra y de la casa donde vivíamos. De ese pedazo de terreno que teníamos, sudábamos nosotros, arrastrábamos la lampa, ayudábamos a arrear la yunta, y cuando cosechábamos parte de esa cosecha, le llevábamos al terrateniente. Y hoy vengo a decirles acá, basta de lastimar al agricultor peruano, basta de lastimar al campesino.
Queridos agricultores, hoy vamos a impulsar el derecho y abrir las puertas a los agricultores familiares, quienes sostienen el país y que a través de sus gremios, de sus verdaderos gremios, no de fantasmas, de sus verdaderos gremios y de organizaciones vivas del pueblo que han venido luchando por una segunda reforma agraria que saque adelante a la pobreza, a todos nuestros hermanos y hermanas del campo, porque si no fueran los hombres de la lampa, de la chacra, del campo, los agricultores, en esta pandemia no estuviéramos acá en esta planada de Sacsayhuamán. Gracias a ellos hemos garantizado un plato de comida, un desayuno, un almuerzo, una cena. Queridos compatriotas, que este esfuerzo tiene que transformarse en realidades y en nuestro esfuerzo nuestro, y que el agro tiene que alcanzar y tenemos que luchar para que el agro goce su plena soberanía, y esa soberanía, una soberanía alimentaria. Una tarea tan pendiente, tan esperada en nuestra patria. La primera reforma agraria fue un proceso de cambio estructural, engarzado en una lucha larga también por los pueblos. Una lucha donde se buscaba la igualdad y la justicia. Pero desde ese entonces hemos vuelto a ser ninguneados los agricultores, los campesinos. Y por eso creemos importante que a pesar de haber pasado más de 50 años, al fin el Perú se pone de pie para acabar con la explotación y la desigualdad sobre el que se sostiene el agro. Acabemos con los patrones y los hacendados, porque ellos ya no comerán del sudor de los pobres y los campesinos. Así como se luchó en aquella época, que los patrones y los hacendados ya no comerán de la pobreza de nuestros hermanos campesinos, y el régimen de tierras cambió fundamentalmente. Los más de 2 millones de pequeños productores que hoy conforman nuestra agricultura familiar, comunera y cooperativa, son los hijos de este proceso y de este cambio. Sabemos, sin embargo, que las tareas pendientes no son pocas ni pequeñas. Nuestros hermanos del campo no están pidiendo dádivas, no están pidiendo regalos, están pidiendo lo justo. Más y mejores políticas públicas que mejoren sus ingresos, su productividad y su acceso a los mercados de productos y servicios. Quiero dejar muy claro que en esta segunda reforma agraria y que este clamor del pueblo no busca expropiar tierras ni afectar derechos de propiedad a nadie, como nos han visto que así hemos venido en este gobierno. Falso, totalmente falso. Planteamos más bien cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se imponga al servicio de nuestros agricultores familiares, relegados durante décadas, gobiernos tras gobiernos. Esto termina hoy. Por eso, la primera medida que quiero anunciar ante todos ustedes es la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural para la segunda reforma agraria, el cual presidiré. Este gabinete estará conformado por los ministerios productivos, de infraestructura y desarrollo social, y contará con participación de representantes de los gobiernos regionales y locales. Desde este gabinete se diseñará y se impulsará
las políticas para el desarrollo rural y agrario de nuestro país. En segundo lugar, quiero anunciar una serie de medidas de apoyo directo e inmediato para nuestros agricultores, quienes hoy viven una severa crisis económica debido a la pandemia y el encarecimiento del costo de sus insumos de producción. A pesar de nuestra diversidad y capacidad productiva, todos estos años de abandono nos han convertido en un país muy dependiente de la importación de alimentos e insumos agropecuarios, algo que ya no puede seguir así. En las próximas semanas haremos ajustes a la franja de precios para proteger mejor la producción nacional de la competencia desleal de productos subsidiados importados del extranjero. Igualmente, estamos lanzando un programa de apoyo directo para la compra de fertilizantes de los pequeños agricultores debido al incremento de sus precios. Somos el único país de la cuenca del Pacífico que tiene fosfatos y en lugar de producir fertilizantes, los exportamos como materia prima para que otros países produzcan los fertilizantes que luego nosotros compramos. Por eso, hemos iniciado los estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar que tenemos en Piura. En mi gobierno tendremos una planta de fertilizantes en base a fosfatos en favor a todos nuestros productores e incluso pasaremos a ser exportadores de fertilizantes fosfatados en la región. La tercera línea de acción es de nuestra segunda reforma agraria. Tiene que ver con reformas para darle a nuestros agricultores y agricultoras un acceso más justo a los mercados, con mejores precios e ingresos. Estamos ya impulsando un programa ambicioso de compras públicas de alimentos a la agricultura familiar con el MIDIS y MIDAGRI. Y para los próximos 12 meses estaremos comprando por lo menos unos 300 millones de soles de los programas sociales y alimentarios. Igualmente, invertiremos recursos públicos para la construcción de mercados de productos en todas las provincias del país, articulándolos a una red de mercados moderna y con adecuados servicios en favor de los consumidores como de nuestros productores. Nuestro cuarto eje de trabajo para la segunda reforma agraria tiene que ver con un recurso fundamental para la vida y la alimentación: el agua. Sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay alimento. Estamos impulsando un ambicioso programa de siembra y cosecha de agua que incluya la construcción de cientos de cochas y microreservorios en nuestras cuencas andinas. El agua es escasa y fundamental y tenemos que aprender a usarla eficientemente, aprovechando y desarrollando la tecnología que existe, por lo cual impulsaremos un programa masivo de tecnificación de riego a nivel nacional. Finalmente, el quinto eje de nuestra política de segunda reforma agraria contiene los elementos centrales de transformación que llevarán a un cambio estructural de nuestra agricultura: más asociatividad, industrialización y fomento rural. Estamos promoviendo la asociatividad y cooperativismo de nuestros productores y existe ya una ley de perfeccionamiento de las cooperativas agrarias, cuya autógrafa que me tocó firmar al inicio de mi gobierno, quiero anunciar que todos los beneficios tributarios para las cooperativas serán aplicables a nuestras comunidades campesinas y nativas, pues
las reconocemos no solo como organizaciones sociales y culturales fundamentalmente en nuestra sociedad, sino también productivas y empresariales con plenos derechos económicos. Nuestras zonas rurales requieren estructura vial. Esa infraestructura y condiciones más favorables para mejorar mayor valor agregado en el campo y mejorar sus ingresos y empleo. Todo ello es necesario para lograr un crecimiento económico más equilibrado en nuestros territorios, en base a la ley de industrialización rural. Ya que ha sido aprobada, impulsaremos planes de negocios y emprendimientos para la transformación de productos agropecuarios saludables y competitivos. Desde el Gabinete de Desarrollo Rural, impulsaremos la electrificación y conectividad rural, basada bases fundamentales para la industrialización a escala local de nuestras zonas rurales. La segunda reforma agraria se sustenta también en más y mejores servicios para nuestros productores. Tenemos ya en preparación un programa de servicio civil agrario al que llamamos CESIGRA Agrario, por lo cual miles de jóvenes universitarios recién egresados saldrán al campo a apoyar técnicamente a nuestros agricultores y agricultoras. Igualmente, daremos los pasos necesarios para que nuestro país tenga una banca de fomento agrario sobre la base del Agrobanco, COFIDE y el Banco de la Nación. Nuestros agricultores y agricultoras empezarán a tener acceso directo a estos créditos en condiciones favorables, con apoyo técnico y asesoramiento agrario. No quiero terminar este lanzamiento sin hablar de la mujer rural, la mujer productora del campo, la que lleva el plato caliente al agricultor y a la chacra. Una de cada tres productoras agrarios en nuestro país es una dama. Y dentro de todos los hogares agropecuarios, las mujeres cumplen un rol central en el trabajo productivo y en la alimentación y sustento de las familias. En mi gobierno impulsaremos un fondo de la mujer rural, el cual permitirá desplegar diversos programas de apoyo técnico, empresarial y social hacia las más de 700.000 productoras agropecuarias en todo el país. La segunda reforma agraria tiene también rostro de mujer, el rostro de nuestras madres, de nuestras hijas, de nuestras esposas, cuyo trabajo y esfuerzo vemos a diario. Y quiero cumplir este mandato del pueblo para decirles que desde hoy el gobierno vuelve a estar al servicio de los pequeños agricultores de nuestro país, quienes desde hoy ocupan el lugar que siempre, hace tiempo, deberían tenerla. Queridos hermanos, queridas hermanas, los invoco a la más amplia unidad y también desde esta explanada pido a ustedes a ser vigilantes para que los destinos o los presupuestos que destinemos a las municipalidades, a las diferentes entidades, llegue directamente al agricultor. Y desde estos espacios invoco a los que están en este espacio, en este escenario. Somos los primeros llamados a combatir la corrupción. No caigamos en esa actitud nefasta que ha tenido este país. No caigamos en esta actitud vergonzosa. Y abramos de una vez esos espacios para que estos hermanos agricultores, el pueblo unido, cuando ellos digan en tal sitio está la corrupción, no le pongamos sombras
abramos el espacio y de una vez por todas pechémosla y sancionémoslos a estos actos de corrupción. Compañeros, no podemos traicionar al pueblo. Acá no hay una hoja de ruta. Acá no hay un centrismo. Acá no hay que volteate a la derecha. Acá manda el pueblo. Acá hay un gobierno elegido por los agricultores y por eso se necesita ratificarnos con firmeza que primero está el pueblo. En segundo lugar está el pueblo. En tercer lugar está el pueblo. Queridos compatriotas, por eso yo me ratifico que así como el 28 de julio juramos por esa nueva constitución, hoy ¿a quién le corresponde hacerla entonces? Por eso, compañeros, un abrazo a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva el Cusco! ¡Viva la segunda reforma agraria peruana! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes.